Llevo 18 años desde que llegué al museo. Pues yo decidí ser guía de museos porque, bueno, cuando yo era pequeña, con mis padres siempre y con mi hermano, que hacíamos viajes y siempre contrataban visitas, y a mí pues me maravillaba eso de, ¿sabes?, de que alguien te explique lo que sabe y todos los conceptos. Llevo siendo guía del Museo del Traje 18 años. Me gusta interpretar el patrimonio y transmitirlo a los visitantes. Lo que más me gusta es porque que en este museo se crea un ambiente como intimista, acogedor, influye la luz, influye el estar rodeado de los objetos en vivos, son grupos pequeños de gente y enseguida se crea como una complicidad, una confianza y sobre todo la expectación de la gente cuando les empiezas a hablar y les empiezas a contar la cantidad de conexiones que se establecen entre diferentes aspectos, la sociedad, la política, la economía. Las caras de sorpresa me encantan. El contacto directo con el público, transmitir las colecciones a los visitantes y que experimenten nuevas sensaciones al ver cosas que nunca han visto. Lo que más les sorprende nada más llegar al museo es los bajos valores de intensidad lumínica que hay en las salas. Todos los grupos nos inciden siempre en lo mismo, que es muy poca luz. Cuando ya les explicamos que es una degradación de la iluminación de una manera intencionada por motivos de conservación, claro, ya se quedan más tranquilos, ya entienden el porqué, ¿no?, de esa poca iluminación que hay en las salas. Se dan muchos tipos de visitas, son bastante versátiles, muy adaptadas también al tipo de público que viene, ¿no? Hace poco vino en un grupo de gente vidente, una chica invidente con su perrita Nova, y bueno, le hice toda la explicación de toda la visita. Luego al final en el museo tenemos una área multisensorial y bueno, yo fui con ella y le expliqué pues la práctica, claro, que ella con sus manos, claro, vio todo lo que le había explicado y ella estaba súper, muy, muy emocionada y fue muy gratificante. Cuando ya echas lazos, conectas lo que estás contando con su realidad actual, el desconcierto muchas veces y la expectación que ves en esas caras es lo más gratificante que te puedas encontrar.